Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Javier Carvajal, soy profesor de la preparatoria 60, y el día de hoy pues vengo a hablar un poquito con ustedes sobre... Ok, bueno, entonces, como les decía, pues hoy vamos a hablar un poquito de cómo funciona esta parte de la creatividad, del ingenio, ¿no? Ok, yo soy ingeniero en biotecnología, razón por la cual pues tengo amplia experiencia en esta parte de aplicación del mercado, de mi experiencia en esa área. Fíjense, tenemos creatividad versus ingeniería. Podemos pensar o podemos usar los dos términos como cosas muy creativas. Creatividad y el ingenio son la misma cosa. Pues en realidad no lo son, tal cual. La diferencia fundamental que existe entre las dos es que la creatividad es la capacidad de generar ideas. Esa capacidad que tú tienes para desarrollar una idea desde cero, o un elemento que tú ya conoces. Estas ideas, ya una vez que las planteaste, ya una vez que sabes cómo funcionan, entonces, esta creatividad y posteriormente este ingenio diferentes ideas, es decir, puedes desarrollar diferentes sistemas, metodologías, diferentes soluciones a una situación. Ahora, fíjense, les voy a hacer, déjenme ver si lo puedo proyectar. Bueno.
Creo que ahí está. Entonces, como les decía, pues ahora les voy a hacer un pequeño examen sorpresa, ¿ok? No se vale salirse de la transmisión. Y pues la idea es que me ayuden a completar estos dichos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿quién me ayuda a completar esta idea del dicho al hecho? Desde dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? U otro ejemplo, del plato a la boca se cae la sopa. Y si ninguno de estos dos los convence, si ninguno de estos dos los emociona para lo que vamos a hablar el día de hoy, les tengo otro. A falta de amor, unos tacos al pastor. Y aún así, si tienes amor, aún así unos tacos al pastor. Siempre caen bien y acompañados. ¿Ok? Pero ¿a qué voy con esto? Del dicho al hecho hay mucho trecho, es decir, de lo que nosotros somos o lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros ideamos a donde queremos llegar, hay un camino muy largo que nosotros tenemos que recorrer para pasar desde el mundo de las ideas hasta el mundo de los hechos y el mundo de las realidades. ¿Ok? Es decir, hay una serie de pasos o hay un camino que tenemos ahí que tenemos que recorrer y tenemos que llevar a cabo si es que queremos lograr lo que nos proponemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una solución a estos retos o a estas situaciones o estas problemáticas que nosotros nos enfrentamos en la vida diaria o en la vida académica? ¿Ok? Pues lo que pasaría es que sería mucho más fácil, o si nosotros tuviéramos un sistema, sería mucho más fácil entender cómo pasamos desde este mundo de la imaginación a este mundo de la realidad. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos, si nosotros tuviéramos la idea de cómo lo vamos a hacer y hacerlo, pues obviamente requeriría una serie de estrategias y de pasos que tenemos que tener. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues una de las múltiples herramientas básicamente es una serie de pasos estructurados que crean una diferencia entre las ciencias y las pseudociencias, y aquí voy a hacer un paréntesis. Por un lado, las pseudociencias son aquellas disciplinas que, si bien tienen cierto contenido, cierto conocimiento, no han terminado de fundamentarse lo suficiente como para ser validadas. Pueden tener ciertos procedimientos, ciertos procesos que no pueden ser verificados todavía o que no pueden ser replicados al 100%, ¿ok? En cambio, las ciencias son todas aquellas que ya han cumplido una serie de criterios suficientes para que cualquier persona los pueda entender, pueda replicar los procesos que ocurren, y esto se lleva a cabo a través del método científico. Es decir, una disciplina que logra integrar el método científico y que lo logra de manera muy concreta, muy establecida, pasa de ser una pseudociencia a una ciencia. Ahora, tenemos mucho la idea de que las pseudociencias en realidad son áreas que no tienen validez o que no son ciertas. Y la realidad no es esa, la realidad es que las pseudociencias, si bien no son comprobables todavía, eso es lo importante, todavía no son comprobables. Quizá en algún futuro, quizá con nuevas tecnologías, quizá con nuevos conocimientos, se vuelvan replicables y se vuelvan validables. Todavía no llegamos a ese punto con muchas de las disciplinas, pero quizá en algún punto llegaremos, o quizá en algún punto llegaremos a la idea de que no es así. Algunos ejemplos muy claros en la historia es, por ejemplo, la alquimia. La alquimia empezó con esta parte de que se podían transformar materiales, ¿no? Convertir unos en otros, llegar a construir oro a partir de otros elementos, por ejemplo. Y la alquimia sentó las bases de lo que es la química moderna. Es decir, muchas de las cosas quizá de la alquimia no eran comprobables o no se podían replicar, ni siquiera se podían hacer, pero muchos otros de sus procesos sí se pudieron validar, sí se pudieron establecer con una metodología muy clara y pues el resultado es que hoy el día de hoy tenemos química, una ciencia que partió de una pseudociencia. Otro ejemplo podría ser quizá la psicología, por ejemplo. El psicoanálisis en sus tiempos con Freud, pues todo se basaba en muchas cosas que no había mucha forma de fundamentarlas ni de validar,
la información que se obtenía. Sin embargo, hoy en día tenemos tanto la psicología, que tiene bases científicas, tenemos la psiquiatría, que tiene sus bases dentro de la medicina, y que ambas ayudan a entender más esta parte del comportamiento de la psique humana. Entonces, partieron de algo que existía antes, que no estaba completamente fundamentado, pero que al final de cuentas, a través del desarrollo de una metodología clara, logró generar ciencias, disciplinas que hoy en día podemos validar. ¿Que todas se tienen que trabajar? Sí, todas se tienen que trabajar, pero eventualmente llegaremos a ese punto. Ahora, existen una infinidad de modelos con variaciones del método científico. Es decir, el método científico no es fijo. Pareciera que sí, pero no lo es. Cada autor o cada disciplina requiere sus adaptaciones, porque no todas son iguales. Hay ciertos estándares que se tienen que cumplir, pero no todas son iguales. ¿Ok? Entonces, el día de hoy les voy a presentar 6.5. Y para aquellos que me conocen, saben que soy profesor de matemáticas. Es un conflicto interno tanto en mi parte científica y biológica como en de por qué. Por aquí se me pasó esta. Bueno, el modelo que les voy a explicar hoy, que es el modelo 6.5, la versión 6.5 del método científico, es porque tiene 6.5 pasos. Y me puedo decir, espérate, ¿cómo que 6.5 pasos? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ok? El primer punto que tiene que ocurrir para que el método científico y cualquier investigación pueda llevarse a cabo. Descrito de una manera simple, es todo aquello que es lo que es. Así de fácil. Es decir, todo aquello que nosotros podemos captar por los sentidos. Y es directo o es indirecto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en observación, podríamos pensar que solamente aquello que captamos con la vista. Sin embargo, no es así. Los sonidos que nosotros captamos, los olores, las texturas, las esencias, todo aquello que nosotros captamos, ¿ok? Todo eso, al final del día, son observaciones que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué me refiero con estas observaciones directas e indirectas? Las directas son aquellas que nosotros en persona presenciamos. Es decir, si yo veo una situación en particular, ¿ok? Y la estoy viendo a través de mis sentidos, esa, ¿ok? Esa es una observación, ¿ok? Directa, ¿ok? Porque yo estoy ahí, yo soy un testigo de lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ocurre algo y alguien viene, bueno, alguien lo ve desde su observación directa, viene y me lo cuenta, y entonces, cuando alguien me lo transmite, cuando alguien es el intermediario, entonces es una observación indirecta. Yo sigo obteniendo datos de la realidad, cosas que ocurrieron, cosas que son lo que son, ¿ok? Que se captaron con los sentidos, pero que hubo un proceso intermedio. Yo no estuve ahí de testigo directo para verlo, pero sí hubo alguien que me pudo transmitir esa información, ¿ok? Hay que tener cuidado con las observaciones indirectas porque, como sabemos, siempre en ese transcurso o en ese canal de comunicación puede haber ciertos cambios. Es decir, alguien lo puede ver desde una perspectiva. ¿Okay? A lo mejor alguien ve, no sé, un carro azul, ¿ok? Y a lo mejor alguien, y a lo mejor ese alguien como yo, electrónico, y a lo mejor lo vio morado, y entonces va y le cuenta a sus amigos que vio un auto morado, cuando en realidad fue un azul, ¿ok? Entonces, siempre con las observaciones indirectas es un poquito más difícil y es importante entender la fuente y cómo estamos recibiendo la información, porque eso nos va a dar validez de que la información, de que la realidad que nos están presentando realmente es la que es, ¿ok? Y no es una interpretación de lo que está ocurriendo. Aquí está el paso 1.5 para que no se me traume, para que no se me estrese. El paso intermedio, y lo pongo como 1.5 porque en realidad no es un paso establecido o aceptado por la comunidad científica, pero creo yo es fundamental para que se pueda llevar a cabo una investigación, son las inferencias. Las inferencias son todo aquello que nosotros suponemos, ¿ok? Es decir,
A partir de las cosas que nosotros observamos, que nosotros percibimos a través de los sentidos, nosotros podemos hacer una inferencia. Ejemplo, si yo de repente escuchara, por ejemplo, un ruido en mi casa, por ejemplo, un ruido metálico, yo podría pensar que a lo mejor a alguien se le cayó una olla, por ejemplo, ¿no? No sé si fue así, porque yo no lo he visto. O sea, yo percibí un sonido, ¿ok? Lo que sí es que hubo un sonido, ¿ok? Esa es una observación. ¿Qué causó ese sonido? No lo sé si es que yo no estaba en el lugar donde ocurrió. Es decir, si yo no observé el fenómeno, yo no puedo saber exactamente qué ocurrió, pero puedo inferir por las características de esa percepción que yo tuve qué pudo ocurrir. ¿Ok? Y el otro punto muy importante es la creatividad. Aquí me empiezo a meter ya más a detalle en el tema de la conferencia. Es decir, la creatividad, ¿ok? Va a ser fundamental para las conferencias. Porque si yo estoy tratando de descubrir algo, si estoy tratando de investigar algo, entonces la creatividad lo que me va a permitir es expandir este mundo de ideas, de posibilidades, de lo que puede explicar los fenómenos que yo estoy percibiendo, las observaciones que yo tengo. ¿Ok? Entonces, esta parte de la creatividad y esta parte de la intención y de la generar explicaciones lleva tiempo y es algo que se tiene que ir trabajando y que está muy fundamental en la experiencia. Es decir, tú empiezas a generar ideas diferentes a partir de lo que tú conoces. No puedes o difícilmente vas a hacer ideas o alguna inferencia acerca de algo que desconoces. Entonces, la mayoría parte de cosas que hemos vivido, cosas que conocemos, cosas que sabemos, cosas que nos han contado, incluso aunque no sean estándares con los que nosotros podemos. La diferencia, observaciones, inferencias, ¿ok? ¿O qué es lo que deberíamos de ver en observaciones e inferencias? Es qué hay, qué podría ser y qué relación tienen las cosas que están ahí o las cosas que podrían estar ahí. Esa es la conexión entre esas tres. ¿Ok? Perdón, entre esas dos, entre observaciones e inferencias. ¿Qué hay? ¿Qué son las observaciones? ¿Qué podría ser que son las inferencias? Y luego la relación que ocurre entre las dos, que nos va a llevar al siguiente paso, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Entonces, fíjate, quiero que observes esta imagen. ¿Ok? Esta imagen la tomé de un video. ¿Ok? Y nosotros podríamos hacer un ejercicio de observaciones o de inferencias a partir de, ¿ok? Lo recomendable es hacer observaciones. Entonces, si yo hago observaciones sobre esta imagen, pues yo podría decir, mira, hay tres niños, hay una casa de campaña, hay pasto. ¿Ok? Esas son observaciones. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera ver inferencias o si yo quisiera proponer inferencias, pues tendría que pensar en todo aquello que no está ahí o que no necesariamente está explícito ahí. Por ejemplo, yo podría decir que a lo mejor lo que está como en blanco, ¿ok? Es a lo mejor una cerca que divide con el patio de algún vecino, ¿no? Que a lo mejor los niños están, en el patio de su casa. Que a lo mejor hay más niños que están jugando a no sé, a hacer pecho tierra, en fin, ¿no? Yo podría hacer un montón de suposiciones acerca de lo que está ocurriendo ahí y de la relación que tienen los elementos, ¿ok? ¿Y cómo podríamos nosotros saber realmente lo que está ocurriendo? Pues muy sencillo, vamos a ver el video. Perdón, ahí está. Entonces, como pueden observar aquí, es otra parte de otro video. Lo que pueden ver aquí es, los niños, había efectivamente más niños y estaban saliendo de una casa de campaña y aparentemente todo con
esta apertura de la casa de campaña. ¿Ok? Eso fue lo que pasó y todos terminaron cayendo al final afuera de la casa de campaña. Es decir, a lo mejor en las inferencias pudimos haber hecho la suposición de que los niños se cayeron, ¿no? A lo mejor pudimos haber hecho la suposición o la inferencia de que estaban jugando arrastrándose en el piso, ¿ok? Y a lo mejor hubiera estado incorrecta, ¿no? Pero hasta que nosotros mejoramos el esquema completo, no podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Aquí hay otra imagen, ¿ok? Entonces vemos tres mujeres, una mujer mayor, por ahí vemos un pastel, vemos tres velas que dicen 102, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que hay, ¿no? Vemos por ahí un piso de azulejos, en fin. ¿Qué podemos suponer? Yo supondría, por ejemplo, esa imagen, que pues obviamente están festejando a la señora que está sentada, que va a cumplir o que está cumpliendo 102 años, ¿ok? Quizás las dos mujeres que están en la parte de atrás, a lo mejor son sus hijas, y a lo mejor es lo que yo puedo suponer, ¿ok? Si vemos el video, pues lo que ocurre es esto. Ok, y bueno, se le cae ahí el... la dentadura. Si vemos esta otra imagen, ok, podemos ver a dos chicas. Ahí está. Perdón, mi computadora anda medio lenta. Bueno, entonces están estas dos chicas, están... Ahí está, entonces tenemos dos chicas que se están cubriendo la boca. Eso es un hecho, ¿ok? Hay otra chica, ¿ok? Que tiene algo aquí, no sabemos qué es. Yo podría hacer la inferencia de que aquí tiene una computadora, aquí hay alguien más, no sé si es hombre o mujer, yo puedo hacer la inferencia de que es un hombre, y ya, ¿no? Esas son las cosas que yo puedo observar, pues hay un techo como con estos, que podrían ser como estos ductos de ventilación, en fin, ¿no? Entonces yo podría suponer que están en una escuela. ¿De qué se están riendo o de qué aparentemente están riendo? Pues quién sabe. No tengo mucha idea, no hay nada que me diga, a lo mejor están viendo un video gracioso y están en clase y se están viendo del video. Eso nunca pasa, ¿eh? En clases. Bueno, vamos a ver el video. Entonces, bueno, efectivamente, pues estas chicas clase, por ahí se están grabando seguramente con el celular, con la cámara de la computadora, no, eso sí, no lo sabemos. Sabemos que ahora hay un chico en la parte, ¿ok? Y la razón por la que están riendo es porque le ponen el dedo sobre la nariz y, bueno, en ese momento, justamente por la casualidad, pues estornudan, ¿no? Y es lo que les genera la gracia. Entonces, sabemos que aquí hay otra chica que no habíamos, porque la imagen no nos había dado esta información. Ahora, una cosa muy importante, y ustedes me podrán decir, oye, ¿no pudiste escoger videos con una peor resolución? Pues la realidad es que lo hice a propósito. ¿Por qué?
La mayoría de las veces, cuando nosotros tenemos percepciones y cuando nosotros queremos aplicar el método científico, muchos de los elementos no son claros. Es decir, no tenemos la calidad suficiente para poder describir de manera clara todo lo que está ocurriendo. Hay muchos elementos que no están del todo claros o no son visibles, y entonces nosotros tenemos que hacer inferencias, tenemos que hacer suposiciones para entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Es decir, muchas veces nuestra primera observación o nuestras primeras percepciones no nos van a dar la información completa. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es el propósito de desarrollar el método científico, de desarrollar una investigación. O sea, que nosotros podamos encontrar estos elementos que faltan. Si supiéramos todo, pues no tendría ningún caso hacer método científico, no tendría ningún caso hacer ciencia. Ok, el segundo paso del método científico es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación surge a partir de las observaciones y las inferencias que hiciste, sobre todo las inferencias, y es por eso que hago mucho hincapié en este paso. La pregunta de investigación, ¿ok? Es, ¿qué es lo que yo quiero saber? Es decir, a partir de los contextos que yo ya vi, de las observaciones que yo ya hice y de las inferencias, de estas suposiciones que yo ya generé, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero conectar? ¿Qué elementos quiero encontrar que no estaban visibles ahí? Y esta pregunta de investigación debe tener tres elementos. Debe ser concisa, debe ser alcanzable, debe ser relevante. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Concisa es que tiene que ser muy clara, tienes que ser muy específico de lo que estás hablando. ¿Ok? Tiene que ser alcanzable porque tiene que ser algo que sí puedas contestar. Ejemplo, yo podría, por ejemplo, no sé, vamos a decir, quisiera investigar con los grupos a los que les doy clase qué modelo les funciona mejor, si preguntas abiertas para un examen o preguntas de opción múltiple. ¿Ok? Entonces yo podría diseñar evaluaciones del mismo contenido con los dos formatos diferentes y aplicar las dos versiones y después analizar los datos que ocurren con ambas y decir, ah, a lo mejor a los alumnos de décimo A, por ejemplo, les es más fácil hacer opción múltiple y a lo mejor a los de décimo B o a los de 11B les es más fácil exámenes de preguntas abiertas, por ejemplo. Pero yo tendría que ser también muy específico, ¿ok? Porque si yo digo solamente a los alumnos, ¿ok? ¿Qué sistema o qué tipo de examen se les facilita más? Ah, ok, pero ¿cuáles tipos de exámenes? No voy a probar todos los tipos de exámenes porque ni siquiera sé cuáles son todos los tipos de exámenes que existen. También cuando hablo de alumnos, ¿de qué alumnos estoy hablando? Estoy hablando de los alumnos de un grupo, de toda la preparatoria, de todo el Colegio Celta, de todo el municipio de Corregidora, de todo el estado de Querétaro, de todo México, de toda Latinoamérica. Entonces, si yo me quisiera ir a toda Latinoamérica, pues estaría medio complicado, ¿no? Estaría muy difícil que yo pudiera diseñar los exámenes, aplicárselos a todos bajo las mismas condiciones para encontrar una respuesta. Sería bastante, bastante difícil, ¿eh? A diferencia de que si yo lo planteo con un grupo, ah, ok, quiero saber en qué tendrán mejores calificaciones los alumnos de décimo A de la preparatoria Celta si se les presenta un examen de preguntas abiertas y uno de opción múltiple. Ah, ok, ya estoy hablando de ¿a quién va dirigido específicamente y qué se va a hacer específicamente? ¿Ok? Y tiene que ser algo relevante. Hacer ciencia o buscar conocimiento por conocimiento tiene que ser algo que importe, porque si no, entonces solamente estás ocupando el tiempo en algo que no va a tener una influencia. Es decir, tiene que ser algo que tenga algún impacto, algo que tenga algún interés o importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general o para una organización en específico. Entonces, tiene que ser algo que te permita o que aporte algo que después pueda ser ocupado, ¿ok? Si tú haces una investigación solamente llenar un papel por cumplir con un trabajo y ya se acabó y ahí se cae el papel y nunca se vuelve a ver nunca en la vida o el documento en la computadora jamás se vuelve a abrir, pues entonces realmente la inversión de tiempo, de esfuerzo y demás, pues no tuvo mayor sentido. Ahora, la pregunta de investigación básicamente es el corazón de todo el método científico. ¿Por qué?
La pregunta de investigación depende del éxito de tu investigación o de la aplicación de tu método científico. Si la pregunta de investigación CISA no es alcanzable y no es relevante, es muy probable que ese camino que estás haciendo de el dicho al hecho o del plato a la boca, pues probablemente se pierda, ¿ok? O no tenga un sentido. Entonces, que cumpla esos criterios, es decir, tiene que ser muy claro que sí puedas investigar y que sí puedas responder y que tenga una relevancia, que tenga un interés, que tenga un propósito. He estado en hechos o fenómenos, ¿ok? Que cuando los conocemos o cuando nosotros los observamos o inferimos, generamos datos, información de cuál es el comportamiento. Básicamente, la hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación, es la respuesta que tú estás proponiendo a tu pregunta de investigación. Y es muy importante que tiene que ser afirmativa. Muchos piensan, o muchos alumnos, por ejemplo, lo que hacen en sus hipótesis, que dicen, pues nosotros creemos que pues nos va a ir mejor en los exámenes de opción múltiple porque pues podemos hacer el Turing-Marine de Open-Web. Y por eso los resultados van a ser mejores que si hacemos un examen de preguntas abiertas. Ok, podríamos reajustar esa hipótesis y pensar en algo más claro. Es decir, para comenzar tenemos que quitar ese de nosotros creemos, yo creo, tal vez podría ser, porque tú tienes que ser afirmativo con esa respuesta. Tú tienes que decir, tú no sabes si es o no es. Ok. Los siguientes pasos son los que nos dirán si eso que tú propusiste realmente es lo que explica el fenómeno o la situación o no. Pero lo importante es que lo hagas como una cuestión afirmativa, es decir, tienes que decir de manera muy clara, ok, los resultados de los alumnos de décimo A serán mejores en una prueba de opción múltiple que una de opción que una prueba de preguntas abiertas. Porque puede seleccionar respuestas de forma aleatoria. Ahí está. Le especificamos más, le dimos un propósito, ya no le quitamos el creo, ya hicimos una conexión entre cuál es la causal que podría generar que los alumnos les vaya mejor o les vaya peor entre una y otra tipo de prueba. ¿Ok? Entonces, esa podría ser mi hipótesis. El paso número cuatro es el diseño experimental. Tiene que ver con esta parte de ahora con mi hipótesis, que es mi posible respuesta, es cómo voy a validar que lo que yo propuse realmente es lo que es. O sea, es decir, es un hecho que sí ocurre, que sí es complejo. ¿Y cómo voy a lograr que realmente pueda conectar esos elementos y pueda evidenciar que hay una conexión muy clara entre ellos dos? Repetir varias veces y siempre me va a dar, siempre va a aparecer. Para eso yo tengo que hacer esta parte que es el diseño experimental, que consta de muchas partes. Tengo que determinar variables y constantes. Variables es dependientes y yo puedo establecer. Y al haber algunas ciertas cosas que yo no puedo predecir, que yo no puedo controlar. Y las constantes, cosas que no van a cambiar. Siempre van a ser así. ¿Ok? A lo mejor, por ejemplo, les platico así muy rápido una anécdota. Cuando yo estudié la preparatoria, yo hice un estudio sobre el efecto que tenía la Coca-Cola, diferente su masa, ¿okay? Lo que normalmente le llamamos peso, que en realidad es masa. Y bueno, lo que hicimos fue hacer diferentes grupos, como sigues sintiendo de mascotas, ¿okay? Y luego les dimos
coca sola, a otro le dimos agua con coca, en diferentes proporciones, ¿ok? Y obviamente hicimos una medición al principio para luego de un par de semanas para ver cómo esto se iba modificando. Ahora, las variables ahí podrían ser, por ejemplo, la variable independiente es la cantidad de Coca-Cola que yo les suministro a los ratones. Les puedo no suministrar nada o les puedo suministrar mucha o les puedo suministrar pura, solamente Coca, ¿no? Una variable dependiente pues, sería que yo no puedo decir cuál va a ser la masa de los ratones. Eso va a depender de muchos factores que tienen los ratones y obviamente bueno, pues, va a llegar a la masa de, no sé, 50 gramos. ¿Okay? Entonces yo no veo el valor que cambia, pero que no está dentro de mí. Sí, constantes, cosas que no cambian. ¿Qué no cambia en este experimento? No, pues los ratones, no importa agua, si les doy coca o si les doy agua o no aumentan mucho de masa, siguen siendo ratones. ¿Ok? Entonces, de esto que les hablaba, el grupo que se les dio a, se le llama a uno, le vas a modificar sus condiciones, ¿ok? Porque te va a servir de referencia. Que tú estableciste hacen un cambio en la realidad. Los grupos experimentales son aquellos a los que si sí les estableces o si sí les cambias condiciones para ver qué sucede si empezas a Coca-Cola o Coca-Cola combinada con agua, de si pasaban a consumir productos altos en azúcar, como es la Coca-Cola. Permitieron o más bien traían ciertas consecuencias que el científico conocía y que decidió seguir llevándolas a cabo, es decir, decidió seguir con el proceso sin darle, ¿ok? Que es estuviera jugando con la vida de los bebés, cosa que está prohibida en China, está prohibida en muchos países, razón por la cual terminó en la cárcel. ¿Ok? Entonces, no, es decir, ¿cuáles son los beneficios que yo puedo obtener de una investigación? ¿Ok? En comparación con las consecuencias o consecuencias legales y éticas que pueden llevarse a cabo, es
decir, en este caso, pensar en producir bebés inmunes al VIH, pero a cambio de experimentar con bebés y dejar que bebés nacieran con problemas genéticos, problemas de salud, a cambio de seguir experimentando y logrando esta especie de inmunidad del virus, pues te hace pensar, es decir, el ventaja algunos seres humanos y que ser es personas probablemente. No, lo más seguro es contra este equilibrio. Que lo que nos permiten es precisamente analizar esta información. Entonces, en el análisis de resultados es cómo lo logramos conectar todo lo que nosotros ya obtuvimos de nuestros experimentos, cómo lo condensamos de manera fácil, ¿okay? De manera muy visual, en la que se puede entender qué es lo que está ocurriendo. Entre tú tengas más facilidad para resumir esta información en estos modelos, se vuelve más sencillo que tú puedas llegar a entender realmente qué es lo que está ocurriendo, realmente entender los fenómenos que están detrás, o más bien las explicaciones que están atrás de los fenómenos que quieres observar o que estás investigando. Un ejemplo, por ejemplo, yo sé que ya estamos un poco fastidiados de este tema, pero un buen científico me gustó analizar el tema del COVID y les presento un documento que yo he estado haciendo, donde he ido recopilando todos los días los casos que están dándose en México, todos los casos confirmados que se están explorando en México, desde el día 1, es decir, desde el 27 de febrero del 2020, ¿ok? Y los he ido recopilando en una tabla. Hice una tabla hasta por ahí de finales de marzo, si no mal recuerdo. Y con esos datos yo diseñé esta gráfica que tengo acá, ¿ok? Esta gráfica que se parece a la que presentan todos los días a las 7 de la noche, ¿ok? Y aquí lo que estamos viendo es la cantidad de casos que había. Cuando yo cerré esta tabla, pues había más o menos como unos 27 mil casos por ahí por finales de abril, ¿ok? Y con esos datos y con Excel, que ese Excel es una maravilla, es el santo grial de cualquier científico y de cualquier ingeniero y en general prácticamente cualquier persona que quiera recopilar y quiera analizar datos. Y bueno, con este generé un modelo matemático, que es este que se encuentra aquí, es una función que ahorita no vamos a explicar, ni tiene caso que nos metamos. Y yo decidí generar un modelo, decidí hacer una proyección de los días y, por ejemplo, el día de ayer, que fue 30 de junio, es el día 125, de acuerdo a lo que yo establecí. El número de casos que tendría que haber serían 236.998. ¿Okay? Entonces, esta tabla yo la terminé de hacer hasta el día, si se fijan, hasta el día 70, es decir, han pasado 55 días desde que yo analicé la información y que hice esta proyección. Y si se meten a explorar, si googlean los resultados del día de ayer, de los casos confirmados, no me sé el número exacto, pero si no mal recuerdan, como 226 mil, es decir, hay una diferencia de 10 mil casos con mi modelo. Entonces, 10 mil casos, pues no es tampoco cualquier cosa, pero es una aproximación a la realidad que estamos viviendo, que podemos seguir viviendo. ¿Ok? Entonces, el análisis de resultados es esto: ya que yo tengo datos, sea de un fenómeno que esté ocurriendo, y no estoy diciendo que esto del COVID, evidentemente, sea un experimento. Sería muy lamentable que eso fuera y considero que no lo es.
sino simplemente pues es un proceso, un fenómeno natural que ocurre y que seguirá ocurriendo a lo largo de mucho tiempo y a lo que nos tenemos que acostumbrar a vivir. Pero podemos analizar hechos que ya ocurren, es decir, podemos investigar datos y a partir de ahí obtener información, o podemos nosotros generar las condiciones a través de un experimento que nos permita tener datos, resultados que después podamos analizar. Eso es lo que ocurre con el método científico. Finalmente, el último paso son las conclusiones. Y a mí me gusta verlo con la respuesta a estas cuatro preguntas. ¿Mi hipótesis fue correcta o incorrecta? Ese sería el primer paso y ese es más importante. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? No sabemos si la hipótesis iba o no iba a ser. Yo tengo que definir al final, de acuerdo a los datos que obtuve, si lo que yo propuse fue correcto. Vamos a decir que les aplico el examen a los de décimo A, les aplico las versiones del examen, tanto el de opción múltiple como el de preguntas abiertas, y resulta que les va mejor en el de preguntas abiertas. ¿Ok? Y entonces, la hipótesis de que les iba a ir mejor con el de opción múltiple porque tenían esta opción de contestar de forma aleatoria, pues resultó que no era correcta. Es decir, que eso no era un factor que influye en la calificación de los estudiantes. ¿Ok? Entonces es muy importante determinar si lo que yo propuse realmente ocurre o no ocurre. ¿Ok? Y también entender por qué. También esta parte de qué conocimientos genero a partir de ahí. Quizá a partir de ese resultado yo necesito explorar otras alternativas. Quizá ver otros tipos de evaluaciones para tratar de entender si es que a lo mejor la opción múltiple los confunde, si es que a lo mejor a la hora de que tengan preguntas abiertas tienen como esta facilidad para explorar más su conocimiento o poder hacer otro tipo de conexiones o explicar de una manera diferente lo que ellos saben, quizá no con los términos exactos, pero te pueden explicar la idea. Que a lo mejor eso es suficiente para mí como profesor para que obtengan los puntos. Entonces necesito entender qué conocimiento está generando a partir de ahí. ¿Ok? Otro punto es qué haría diferente, es decir, de la investigación, del método que estoy aplicando, ¿qué cambiaría? ¿Cambiaría alguna variable? ¿Qué haría diferente para tratar de probar que mi hipótesis es correcta o incorrecta? ¿O qué tendría que cambiar? ¿Qué parte del proceso no funcionó como yo esperaba y entonces tengo que modificar para que pueda darme los resultados que yo espero? Y finalmente, ¿qué futuras investigaciones pueden generarse? Que tiene que ver con esta parte de la pregunta de investigación, de la relevancia, de que sea una pregunta de investigación relevante, porque es, bueno, yo tengo este conocimiento y luego a partir de este conocimiento, ¿qué viene después? No se puede quedar aquí, es decir, yo no puedo generar conocimiento y simplemente dejarlo ahí. Ok, ahora, hablando del método científico y de cualquier investigación, la expectativa sería que pudiéramos generar aportes enormes a la disciplina en la que estemos trabajando, sea un área científica, sea un área social, sea un área artística, sea un área económico-financiera, en fin. Esperaríamos tener resultados positivos, esperaríamos que nuestra hipótesis fuera correcta, esperaríamos, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la ciencia, poder hacer mucha experimentación y manipular cosas y poder trabajar y hacer cosas divertidas y no solamente escribir documentos y pósters y papeles y trabajos técnicos, etcétera. Y poder desarrollar productos y servicios, herramientas que nos sean de utilidad. Pero la realidad es diferente. No digo que esto no pueda ocurrir, es decir, estas expectativas en algún punto podrían ocurrir, yo no digo que no. Pero la realidad es que generamos aportes específicos. Esta es la parte más difícil para un investigador. Entender que lo que tú tienes que hacer es una investigación de algo muy específico. Y que esa pequeña cosa específica que tú aportes va a abonar a una serie de aspectos específicos que al final de cuentas van a construir todo el conocimiento de un tema en particular. Es decir, difícilmente tú como persona vas a construir el conocimiento de todo un tema, pero sí vas a aportar detalles, conexiones, elementos, conceptos, procesos, etcétera, que lo que van a hacer es que te van a facilitar entonces. Junto con la investigación y las cosas que encuentran otras personas, entonces ahora sí encontrar explicaciones muy claras de fenómenos mucho más complejos. Otra cosa es que vas a obtener resultados, y no son resultados buenos o malos. Es muy importante tener en claro que tu hipótesis puede o no puede ser correcta, y eso no implica que tu investigación o tu método científico estuvo bien o estuvo mal.
Si tu hipótesis no fue lo que tú habías planteado y demostraste que no era, no importa, estás entendiendo, estás generando conocimiento de que así no es. Y entonces estás abriendo la posibilidad a que se prueben otras alternativas. Entonces, obtienes resultados y los resultados son útiles, ¿ok? No son buenos ni no son malos, ¿ok? La realidad es que sí vas a tener que hacer, depende del tipo de proyecto, pero vas a tener que hacer mucha experimentación y vas a tener que hacer mucha documentación. Tienes que documentar muy bien tus investigaciones para que realmente se sustenten y realmente tengan el objetivo, el logro o que logres el objetivo que esperas. Y finalmente, una cosa muy importante, al menos en el campo de la ciencia, el desarrollar una investigación o el aplicar el método científico es para desarrollar conocimiento, ¿ok? No productos o servicios, eso viene después. La tecnología nos va a ayudar más adelante a ocupar eso que ya entendimos, eso que ya explicamos, eso que ya comprendimos, para darle una utilidad. Finalmente, me gustaría cerrar con que el método científico es el vínculo entre la creatividad y el ingenio. Es decir, es este puente que conecta el mundo de las ideas con el mundo de lo tangible o con el mundo de lo que sí podemos ocupar y de lo que sí existe en el plano de lo físico. A través de él, lo que se busca es conocer, crear y compartir, ¿ok? Generar conocimiento para ti mismo es irrelevante, es poco práctico. Necesitas generar conocimiento para compartir con el mundo. Y actualmente hay situaciones como la que vivimos hoy en día han permitido precisamente trabajar en esta área. Es decir, nos han permitido generar conocimiento que nosotros podemos compartir con diferentes personas alrededor del mundo e irnos vinculando, a ir encontrando cada vez esta globalidad de los temas, entender por qué el calentamiento global se comporta de esta manera, por qué una pandemia, un virus, una bacteria se comportan de esa manera, por qué están desapareciendo especies, por qué están surgiendo ciertas enfermedades, por qué cada vez podemos generar alimentos más nutritivos, por qué cada vez podemos generar productos más interesantes o más prácticos, en fin. No todo necesariamente es malo, no todas las investigaciones tienen que ser necesariamente para encontrar soluciones a problemas, sino podemos encontrar cosas que vengan a beneficiar la vida, que es esta parte de aquí. El método científico y las investigaciones nos permiten innovar y nos permiten mejorar la calidad de vida. Y cuando nosotros empezamos a entender ese punto, entonces empezamos a trabajar en bien, no solamente de nuestro conocimiento, no solamente de nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo como grandes investigadores, o grandes ingenieros, o grandes cielos, o grandes artistas, o grandes psicólogos, sociólogos, etcétera, sino que empezamos a hacer cosas que realmente tengan un valor, que aporten. Y la cosa muy importante y que va relacionado con esto último es que se pueden adaptar. Muchos autores dicen que, por ejemplo, el arte no le puedes establecer un método, no hay métodos para hacer arte. Puedes ocupar técnicas, puedes ocupar ciertos procesos, pero no hay un método. Yo estoy en contra de esta visión. Creo que el método científico, aunque deje de llamarse científico y se llame método artístico o método financiero o método social o método como ustedes quieran llamar, dependiendo del área que quieran ver. Al final de cuentas se puede adaptar. Estas ideas que nosotros vimos el día de hoy se pueden adaptar a cualquier área que tú quieras desarrollar, te van a permitir generar cosas interesantes y eventualmente poderlas aplicar a generar estos sistemas, herramientas, productos, servicios que lo que van a hacer es ir mejorando la calidad de vida de los seres humanos. Finalmente, me gustaría terminar con una reflexión, una preocupación personal que tengo, y me disculpo si es que alguien tiene esta visión aquí, espero que no, pero bueno, puede ser y es muy válido. Y es que últimamente, desde hace mucho tiempo, pero últimamente han tomado más relevancia estos grupos que tienden a descartar la ciencia y estas investigaciones, dándolos por falsos, dando por ineficientes o inadecuados sus procesos, y ese bueno, cada vez más, y es algo preocupante porque estamos empezando a retroceder en esta parte de los avances que estamos generando. Es decir, empieza a haber un poco menos de apoyo a la ciencia, a pesar de que la ciencia y la tecnología crecen más, empieza a haber estos frenos porque
empieza a haber miedo, empieza a haber incertidumbre, empieza a haber otro tipo de cuestiones promovidas por grupos en específico, por ejemplo, grupos antivacunas, en fin, otro tipo de grupos que al final de cuentas traerán, quizá no ahora, pero eventualmente traerán consecuencias a la realidad en la que vivimos. Entonces, creo que es muy importante que todos nos involucremos en el método científico. Y una cosa muy importante, tú podrás decir, yo no soy científico, yo no, a lo mejor no soy ingeniero, yo no aplico el método científico, pero ¿qué crees? La realidad es que el método científico, no lo llamamos así, pero lo ocupamos todos los días. Cada vez que nos enfrentamos a una situación, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que tenemos que hacer algo en particular, estamos ocupando el método científico. Más grande o más chico, pero lo estamos ocupando día a día, todos los días. Y es muy importante que si nosotros entendemos los pasos que lo construyen, quizá podamos darle un poquito más de eficiencia a lo que estamos haciendo y cómo estamos decidiendo y cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, sin más por el momento, espero que les haya gustado, que no se les haya hecho pesado. Recuerden, a falta de amor, uno está pastor, siempre cuidando la sana distancia. Disfruten mucho y para mí ha sido un gusto estar con ustedes.